Decisión. Listo, estamos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Esto es Ciencia Paranormal. Estamos un nuevo año, empezando de nuevo los conversatorios nosotros con los chicos. Estamos también ya viendo el tema de los programas que vamos a ir tratando durante este año. Esta noche, pues estamos con Carly y con Carlos, que al parecer ha tenido un problema ahí con la conexión. Carly, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Julián. Buenas noches, chicos que siguen a Ciencia Paranormal. Para mí es un gusto, un año, un nuevo año, poder compartir con ustedes una nueva aventura que es Ciencia Paranormal. Bien, estamos entonces y creo que ha pasado ya varios meses de que no hacemos programa. La cosa sería pues un poquito difícil por el tema del tiempo también de nosotros. Pero empezamos nosotros un nuevo año. Ese año tenemos una investigación que ya empezó y vamos a empezar a profundizar. Estuve con Daniel viendo ahí justamente este caso. Yendo al lugar, haciendo algunas entrevistas a las personas que habitan en el lugar. Y parte de estas entrevistas son las que le hemos puesto el día jueves aquí en Ciencia Paranormal. Y es de ello también de lo que vamos a hablar. Existe un lugar aquí en Lima que está siendo al parecer atormentado por alguna entidad que ha quedado pues en este lugar, ¿no? Por un hecho que aconteció muchos años atrás y se va dando, y hay unos fenómenos muy fuertes que se están dando en la casa. Más adelante vamos a profundizar un poco en el tema respecto a este caso y vamos a ir dándole algunos datos porque ya empezamos nosotros a ir al lugar y a empezar a hacer la investigación en campo, ¿no? Ir viendo, ir tomando información, ir hablando con la gente, y la verdad es que se ve muy prometedor el caso. Y las personas que están pasando por todo esto nos han permitido pues ingresar a la casa y pues firmar y traerle los datos también para ustedes para que los puedan ver. Y nada, agradecerle a estas personas, al señor Carlos, perdón, César Guamaní y a su esposa que nos permitieron ingresar y hacer la grabación en su casa. Entonces, empezamos como ya estamos acostumbrados aquí en Ciencia Paranormal, hablando de noticias de actualidad y luego entramos un poco al tema central que vendría a ser el caso de este lugar que les comento. Carrie, entonces, empezamos nosotros con la noticia número uno, para no alargarnos mucho, que sería pues lo que pasó en Nicaragua, si más no me equivoco, Carrie. Ah, ya, esto pasó en Nicaragua hace no menos de un año. Se trata de una poza embrujada, ¿no? La poza de la bruja la llaman, ¿no? Esta poza, se tejen muchas historias sobre ella. Esto ocurre en el río Tisquero, se habla que se salían espantos, ¿no? Entre ellos un gallo precioso colgado. Aparecía cantando a las 12 del día y a las 12 de la noche. Los transeúntes estaban muy asombrados por el gallo tan hermoso que salía a cantar a esas horas, pero lo más extraordinario de este gallito era que salía como una especie de broche de oro, ¿no? Un broche de oro que tenía, que hacía pues que cualquiera, hasta el más tranquilo, se lanzase hacia este lago y tratara de coger al gallo, ¿no? Y en ese momento, cuando ya estaban a punto de coger al gallo, pues que el gallo se desaparece. Algunos han podido salir, uno que otro que no supo nadar y por la cosa se ahogó, cuenta la gente de ahí, ¿no? Después también se suele hablar sobre la poza de la bruja, ¿ya? Esta poza de la bruja está en Chontales, Jalpa, exactamente en el área de la finca de San Sebastián. Resalta la belleza de la famosa poza de la bruja, cuyo nombre, según los habitantes, obedece a que en sus cristalinas aguas se forman remolinos, apareciéndose en el fondo una jovencita lavándose. Pero también algunas personas cuentan que el misterio se debe a que todo acerca de la poza refleja en sus aguas como un enanito. Hecho que no se explica, pese a los misterios de la poza de la bruja, turistas y muchos más, ¿no? Lo miran con mucho temor, ¿no? En algunos casos. Pero te contaré, Julito, que esto no solamente sucede aquí
No solo sucede acá, no solo en Nicaragua, no también sucede esto en Arequipa y acá en Perú, en las playas de León Dormido y San Bartolo, donde se tejen leyendas en las cuales se habla, por ejemplo, en la playa de León Dormido, se habla de que en algún momento el sol refleja un león en las islas que conforman el litoral y se llega a ver, ¿no? A ver la forma del león en las aguas. Muchas personas, al momento de estar nadando ahí sin querer, han sentido como una especie de remolino que ha hecho que se queden ahí, ¿no? Que se ahoguen, que les dé hambre y que también procedan, pues, a salir despavoridos. Esa leyenda es la que se teje en la playa León en Lima, Perú. Julián, Sí, ¿estás? estoy escuchándote atentamente y nada. Sí, y no es solamente, yo creo que en muchas partes del Perú se teje esta leyenda, ¿no? Que va quedando en los pueblos respecto a los encantos, el tema de las sirenas que se llevan a las personas. Por Y ejemplo, la boca también, ¿no? En la boca china también, ¿no? En la boca china, en Ica, también se habla de las sirenas también, ¿no? Que salen y se llevan ahogan, se han perdido niños y se han ahogado a personas también. así es. Bien, listo. Sí, también he escuchado mucho en el parte de la selva peruana el tema de las sirenas, el tema de que se lleven a las personas. Incluso se cuenta mucho la idea de muchos pobladores, o sea, de gente que ha venido supuestamente del mismo río, o sea, que han sido abducidos, por decir, secuestrados y llevados a un lugar que está debajo del río y han tenido experiencias ahí con personas de ese lugar y han vuelto a su pueblo y cuentan, relatan todo lo que les pasó en este lugar. La verdad es que siempre es muy interesante el tema este de los encantos, como le dicen en los pueblos, ¿no? Para lo que ocurre en esta cosa, Carrie. Claro, te estoy escuchando atentamente, ¿no? Sigue. Lo que más llama la atención en este caso es que, bueno, últimamente fue una persona que quiso ingresar a la poza, desapareció. La poza no es muy profunda, sin embargo, no llegaron a encontrarlo. Tuvo que pasar pues un par de días y luego encontraron el cuerpo que sí pudieron sacar del lugar, ya el cadáver, ¿no? Pero la verdad es que no se explica el tema de que cómo es que una persona pueda desaparecer en un espacio tan pequeño y que después de un tiempo se encuentre su cadáver. La verdad es que eso fue lo que más a mí me llega a llamar la atención respecto a este caso. Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Harry. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, acá ya empezando el programa y avanzando con el primer caso, que es el tema de este pozo en Nicaragua, ¿no? En el que al parecer hay un encanto o una especie de maleficio, tal vez un demonio en el lugar que se encarga de desaparecer personas, las asesina y después de un tiempo aparece el cadáver en un espacio muy reducido en el cual las personas tienen acceso, pueden ir y comenzar a buscar, pero no encuentran nada y al pasar el tiempo encuentran el cadáver de la persona que desapareció en este lugar, que es lo que, como le decía Carrie, me llama más la atención respecto a este caso. ¿Algo que opinar ahí, Carlitos? A ver, tenemos problemas ahí con Carlos. A ver. Parece que se congeló la imagen. Sí. Seguimos. Sí, seguimos nosotros, normal. Vamos, normal, normal. Y ya. Tranquilos. Como es el primer programa, ya es algo que no podemos evitar al hacer este directo. Bueno, Ahí está. ahí está Carlitos. Sí, Ok, Carlitos, lo dinos. que acabo de escuchar de. Parece que persiste el problema, Julito. Tienes que tratar de cerrar el canal que abriste, creo.
No, estamos bien, no hay que preocuparnos mucho. Que son problemas que sí, ya sabíamos que se iban a dar, sobre todo cuando estamos en directo y nada, no. Vamos a seguir con la segunda nota, ¿te parece, Carly? Claro, vamos, seguimos. Seguimos, seguimos. Tenemos la segunda nota que viene a hablar ya un tema que tendría que ver un poco más con ciencia. Con ciencia y con los temas paranormales que acostumbramos nosotros a tratar aquí en Ciencia Paranormal. Hablamos de que si es que la conciencia humana, una vez que uno muere, aún persiste en este tiempo y espacio, ¿no? Y los científicos revelan cuánto tiempo es que la conciencia humana permanece aún cuando la persona muere. ¿Te parece si ponemos un video ahí como para que los chicos puedan ver de qué va esto, Carre? Sí, claro. Bueno, vamos a ver. O sea que ahí vamos viendo un poco también el tema de Carlos, de que vaya solucionando ese detalle que tiene. Veamos. Científicos revelan cuánto tiempo vive la conciencia humana después de la muerte. Son numerosos los enigmas de la existencia humana y de la muerte en sí. Sin embargo, científicos aseguran haber resuelto uno de estos misterios, el que respecta a cuánto tiempo sigue funcionando la conciencia humana después del paro cardiorrespiratorio. Una persona puede estar al tanto de lo que está sucediendo entre 2 y 3 minutos después de la muerte, señalan los científicos británicos. Un equipo de científicos de la Universidad de Southampton, en Reino Unido, llevó a cabo un estudio a gran escala, cuyos resultados aparecen publicados en la revista médica Resurrección. Del experimento participaron más de 2.000 personas que han pasado por la clínica. Resulta que uno de cada 40% de participantes se daba cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor durante el paro cardiorrespiratorio. Los investigadores descubrieron que pese a la muerte real, la conciencia de las personas seguía funcionando en un intervalo de entre 2 o 3 minutos. Cerca de 150 encuestados incluso fueron capaces de recordar las técnicas y los tratamientos de emergencia realizados por los médicos para mantenerlos con vida. Los investigadores también encontraron que 330 personas volvieron a la vida después de la muerte clínica sin ayuda de los médicos ni de medicamentos. Según ellos, durante el momento en que estaban clínicamente muertos, tenían la conciencia clara como en la vida. Sí, qué interesante. Sí, dime, Julito. Dime, Julio. Hola. Julián. A ver, ¿me oyes ahí, Carrie? Sí. Se ve ahí un poquito el micro, me parece. Bien, nada, comentar de que este caso es de los temas que más, la verdad, me llaman la atención. El tema de los EDF, ¿no? De las experiencias cercanas a la muerte. El tema de que, ¿qué pasa cuando uno fallece, ¿no? O sea, la conciencia de uno deja este mundo en ese momento o todavía permanece aquí. Y con esta investigación que se viene haciendo, uno se da cuenta de que lo que dicen aquellas personas que han tenido este tipo de experiencias cercanas a la muerte, y te lo digo a ti, Carly, que sé que tú también pasaste por este tipo de trance, por esta experiencia, ¿no? Puedes saber más que nadie, más que yo al menos, el tema si es que una persona tiene conciencia o no después de la muerte. Porque en ese momento en el que pasaste por esta experiencia, estuviste muerta. Así sean por 1, 2, 3 minutos, estuviste muerta. O sea, como le digo, médicamente muerta. Y regresaste, ¿no? No sé, no te sentías acá, pero tu conciencia estaba aún vívida, estaba muy clara lo que sentías, lo que pensabas cuando estabas en el trayecto en el que te ibas, o simplemente te quedaste en blanco y solamente recuerdas la vivencia que tuviste ya yéndote al otro lado, por decirlo. Claro. ¿No? ¿Qué me dirías tú respecto a esto, no? Respecto más que nada al tema de tu experiencia
En este caso, en este tipo de experiencias que tuviste cercanas a la muerte. Yo te diría que es como que algo más vívido, pues si podría ponerle yo un ejemplo, no sabía que ibas a tocar este tema, tú sabes que todos hemos estado de vacaciones y hay cosas, y bueno, hemos estado un poco apartados, ¿no? Pero yo no sabía que ibas a tocar este tema. Yo cuando tuve 13 años, muy aparte de la historia que ya te conté, ¿no? Sobre mis los sueños que he tenido, cuando donde pues he despertado tosiendo, ¿no? Y todo esto, como cuando te conté, a mí me atropelló el carro y quedé pues totalmente, como me dijeron mis amigas que me vieron, quedé totalmente así pues entre inconsciente, entre vida y muerte, porque pues fue muy feo. Me hizo volar el carro, yo tenía 13 años, recuerdo bien, pero todos mis amigos decían que yo estaba que yo estaba muerta, porque incluso hasta dijeron que no respiraba, y me llevaban, yo recuerdo mucho haber visto la ambulancia y cuando el médico me ponían en la camilla y me llevaban corriendo. O sea, yo veía el enfermero, es decir, ¿no? Las mangas del doctor y el enfermero que corrían a mi costado, corrían atrás mío, corrían a mi costado y ponían el resucitador, esto, para poder revivirme, pues no hacerme reaccionar por este accidente que tuve con el carro. Esa fue mi primera experiencia cercana a la muerte, que nunca te he contado, pero que lo cuento ahora, ¿no? Y eso es cierto que lo que dicen los científicos, yo puedo, sin hacerme ningún examen, sin hacerme ningún experimento, puedo dar fe de que cuando yo tenía 13 años, hoy por hoy 39, recuerdo que ver claramente cómo es que me llevaban, cómo es que te reaniman, ¿no? Cómo es que hacen que tú que vuelvas a la vida, que reacciones. Eso es lo que yo puedo dar fe de que lo que están diciendo es muy cierto. Bien, ahora el detalle sería, entonces, en ese momento que te ocurrió esto, en el que ya pasabas a otro plano, por decirlo, ¿tenías conciencia de que había pasado algo contigo? Entonces, nunca. Porque se ve tú, o sea, quien ha podido ver, un accidente repentino, ya sea automovilístico, o algo así, podrá dar fe de que uno ve cuando lo quieren reanimar, ¿no? En mi caso, yo vi que mis amigas gritaban, llamaban al profesor, luego vino la policía y yo no es que yo veía de mi cuerpo para allá, yo veía parada de mi, yo veía mi cuerpo ensangrentado y yo parada al costado del cuerpo. Pero lo más raro era que nada de mí, o sea, yo no sé cómo explicar, como me dicen siempre que es el hilo de plata, pero yo sé que yo lo único que sabía era que yo no me de mi energía a lo que fuera, no de mi espíritu, mi alma, no debí, no debía de despegarme de mi cuerpo, ¿no? Es decir, yo me veía herida, ¿no? Con la cabeza rota, ensangrentada, y veía que la ambulancia corría, pero yo siempre estando ahí, yo miraba desde arriba. Es como una especie de esperar, ¿no? Esperar a que hacen algo o esperar a si no hacen nada, algo así, ¿no? Es como que tú esperas a lo que las personas te accionen o al que quien esté cruzado te ayude, al auxilio que te puedan dar, ¿no? Pero no sentía que tenía que ir, me sentía que tenía que quedarme ahí, nada, eso me acuerdo. Eso sí me acuerdo. Después de que el doctor me aplicó una inyección y algo más, recuerdo haber ya perdido la conciencia o haberme quedado dormida, algo así. Bien, ¿me escuchas? Porque si no. Sí. Ya, nada.
Simplemente vemos ahora, en todo caso, de que la noticia que llega es algo que faltaba tener una respuesta científica, más que nada, porque ya teníamos experiencias de personas como tú que han sufrido justamente ese tipo de experiencias y que conocen muy bien el tema del trance que ha habido. Me parece que lo tenemos a Carlos, creo que. Carlos, ¿estás? Aló, Carlos. amigos, ¿qué tal? Aló, ¿qué tal? Bien. Hola, ¿Qué tal? Creo que sí, creo que nos escucha bien. ¿Nos escuchas bien, Carlos? Sí, algo por ahí. Ya, estábamos justamente comentando el tema de. Hola, Sí, dime. Estábamos comentando justamente aquello que los científicos estuvieron comentando esta semana acerca de si es que la conciencia humana después de la muerte aún permanece o simplemente desaparece de este plano, ¿no? Y lo que nos dicen los científicos es que entre 2 y 3 minutos después de la muerte, la conciencia humana todavía permanece con la persona. ¿Cuál sería tu opinión, Carlos, respecto a este tema? Bueno, para empezar, no necesariamente los científicos tienen que tener una voz autorizada en este tema, porque la ciencia, cuando se trata de tocar este tema, casi no tiene tanta injerencia que digamos. Lo que yo puedo decir es a través de la experiencia o de la intuición o del razonamiento intuitivo individual que cada uno desarrolla. Yo creo que sí, o sea. Todas aquellas personas que hemos de repente tenido una experiencia de alguien, de un ser querido que ha fallecido, más o menos podemos intuir de que efectivamente la conciencia después de muerto todavía permanece en este plano físico, que poco a poco de repente se va desvaneciendo o se va alejando para adentrarse en otras dimensiones, pero efectivamente yo personalmente tuve una experiencia que me hace creer que efectivamente eso puede suceder, ¿no? Los científicos, en este caso, deberías de mencionar qué científicos son y de qué universidad, y para mayores señas, pero para este tema que de repente involucra algo más que el plano físico, no necesariamente son los más autorizados para mencionar acerca de este tema. Bien, no, sí, esto lo dijimos en el principio en el pequeño video que tuvieron introductorio en el que estuvimos hablando de que los científicos del Reino Unido de la Universidad de Southampton estuvieron haciendo este trabajo sobre este tema, ¿no? El tema de la conciencia humana en una revista médica Resurrección en la que estuvieron trabajando para poder saber y estuvieron con más de 2.000 personas que han pasado justamente por la muerte clínica. Y tenemos esos datos que nos llegan, ¿no? En esta noticia. Pero, ¿qué es lo que tú crees? Claro, era justo lo que conversaba con Carly, porque Carly nos contaba de que ella tuvo una experiencia cercana a la muerte y ella afirma por su propia experiencia el tema de que las personas no pierden la conciencia cuando están, al menos en el trance de irse a otro plano, por decirlo, ¿no? Es algo que yo he tenido experiencias con personas a las que he podido ver y han estado justamente en el trance de la vida y la muerte, y en ese trance han comentado cosas que era algo que no podían ellos saber por nada. O sea, nadie les dijo nada de eso, y me hablaban de personas que estaban en otro plano, que ellos no las conocían, y yo sí. Y te digo, en ese momento en el que esta persona estaba en ese trance, me contaba esto, y yo pues, es un hecho de que la conciencia de esta persona no se perdía. Porque lo que me contaba era muy claro, no conocía ella a la persona con la que tenía contacto en el otro plano, pero ella no perdía la conciencia de contarme ni de saber quién era, ni de saber las cosas materiales, incluso la familia que tenía en ese plano. Por eso es que para mí es una realidad el tema de que nosotros cuando estamos en ese trance, la conciencia humana aún no se pierde. No sé cuánto tiempo se pierda, será en 2 o en 3 minutos, como lo dice en esta investigación, o será más, eso es lo que no lo sé. Pero para mí es una certeza de que nosotros cuando llegamos a morir, nuestra conciencia aún la tenemos.
Exacto. Ahí, Carly. Solamente para saludar a los chicos que nos están viendo, Cuartis, ¿te acuerdas de Cuartis? Y Alex de Brasil. Gracias, chicos, por vernos. A los chicos de Que opinen también, que opinen acerca de este tema. Sí, estoy pidiendo sus opiniones y acá está, están diciendo que el programa está muy interesante y que bueno, pues que deberíamos de hablar sobre, debería ponerte a ti, Carlitos, aparte de lo que tú has pasado, ¿esto ha cambiado algo en ti sobre tu posición, sobre la religión, algo así? Bueno, de que ha cambiado mi manera de ver las cosas, sí, pero para empezar, desde antes que me marquen de repente de manera significativa, yo como que descreía de Dios y de todo lo que implica la religión, y aún lo sigo siendo, porque las cosas que ha pasado escapan de repente a su potestad, para empezar. Lo que yo he experimentado de repente con una pérdida que haya tenido y que he lamentado bastante, solamente de repente pertenece al mundo físico y a sus propias leyes que rigen. Por ejemplo, como estábamos comentando acerca de la conciencia que todavía permanece unos momentos todavía después que la persona ha fallecido, eso yo lo puedo constatar porque eso a mí me pasó. Y la manifestación que eso sucedió fue efectivamente, quizás unas cuantas horas después de fallecida. Y una cosa curioso también, y yo sé que algunas otras personas que han pasado por este trance quizás también puedan incorporar, quizás la entidad que ya se está yendo, y de repente se quiere a manera de despedida manifestarse, generalmente lo hace cuando uno de repente está solo, porque de repente mientras estamos de repente en grupo, andando, o sea, eso a mí me sucedió. Yo tuve que estar de repente en un lugar un poco apartado porque estaba haciendo unos trámites, y justo cuando estaba solo, ahí sentí su manifestación. Entonces, pero de hecho que me ha marcado, me ha hecho replantear algunas cositas, o sea, a profundizar algunas creencias más. Algunas las he descartado, algunas otras las he ratificado, pero en lo que toca a la religión y a Dios, yo creo que poco tiene que ver, solamente la manifestación de estas entidades que todavía se están despidiendo, pertenecen de repente a un plano físico que poco a poco se va entrando al plano espiritual. Claro, es decir, por ejemplo, para ti podría ser, porque para mí también podría ser, ¿no? Yo le vi la despedida, la que tú tuviste es como una especie de que la conciencia de esta persona está toda aún viva, por sí. Eso que se despidió de ti, ¿no? Esa es como una, sí. Pues se podría decir como una prueba de lo que dicen los científicos, es cierto, ¿no? Claro, y justo yo por ahí leía a unas investigaciones relacionadas con el tema y muchos y algunos científicos hacían una cierta analogía de repente cuando uno de repente está en un cuarto y tiene una vela encendida. La vela tiene un halo de luz. Dice que cuando nosotros apagamos la vela, efectivamente, o sea, el fuego se apaga, pero dice que todavía se conserva por unos cuantos segundos el halo que rodea la luz, ¿no? Eso era a manera de una analogía que querían hacer. De la misma manera, cuando el ser humano muere, todavía de repente su conciencia le cuesta adaptarse a su nuevo estado inmaterial. Y esa transición se va a manifestar donde, para mí, de repente ellos todavía pueden ver o sentir que están pasando de un plano a otro. Y con ellos conservan todavía algunos rasgos humanos, como puede ser el recuerdo, las emociones, el agradecimiento. Y es por eso que
algunas personas de repente tienen la oportunidad de sentir de repente alguna manifestación. En lo que a mí respecta, lo que yo creo y lo que más o menos mi intuición me indica es que de repente esa entidad que se quería despedir era consciente de que si es que se manifestaba de repente mediante una aparición o de repente, no sé, alguna palmada en la espalda, esa manifestación me iba a asustar sobremanera. De manera que yo pienso que esa persona escogió una manera donde no me cause tanto pánico, porque efectivamente eso es lo que me causó. Entonces, la manera de repente más sutil fue de repente manifestarse, como ustedes ya saben, chicos, que se manifestó, ¿no? Yo llevaba una radio en mi mochila y esa radio se encendió. Y esa radio no es con botones, sino es con perilla. Entonces, no hay manera de que eso se haya prendido porque se haya, de repente, yo estaba corriendo en ese momento. Entonces, no hay manera de que eso se haya encendido de una manera como casual o por el roce. Entonces, yo me decanto en pensar de que efectivamente, o sea, mientras todavía estaba acá y por todas las cosas que yo había pasado y había hecho con todo el amor para esa persona, quiso despedirse de esa manera. No de repente apareciéndose, porque de repente hasta yo entraba de repente en shock o de repente tocándome, sino de repente con una manera sutil, como era de repente la de encender ese radio. Yo he llegado a esa conclusión, chicos. O sea, tuvo el cuidado y tuvo la sutileza de manifestarse de esa manera como para que yo me dé cuenta de que esa persona hasta en ese aspecto de repente tenía ese cuidado al último minuto de repente de partir de este plano, chicos. Claro, acá Cuartis nos dice que él también tuvo una experiencia parecida a la tuya, Carlitos, y que desde ese momento que le pasó la experiencia que tú, él ahora sí cree un poco más en Dios. Uh-huh. Sí. Lo que dice Cuartis. Gracias, Cuartis. Sí, Julito, dime. Nada, yo creo que pasamos a otro tema, ¿sí les parece? Claro, al tema que nos convoca, al tema que nos convoca ahora, ¿no? Lo principal. Ya, hay una nota más, la ponemos y seguimos, ¿sí? Uh-huh. Dios destinó 22 millones de dólares entre los años del 2007 y el 2012 en un programa secreto de investigación OVNI. Entre el 2007 y el 2012, el gobierno de los Estados Unidos destinó cada año 22 millones de dólares del presupuesto del Departamento de Defensa, 600 millones de dólares a un programa secreto para investigación OVNI. Según una investigación de la New York Times, las autoridades nunca informaron de la existencia del programa de investigación avanzada de amenazas aeroespaciales, pero tras las revelaciones, el Pentágono no ha reconocido su existencia. Aunque el proyecto que fue impulsado por el ex senador demócrata Harry Reid perdió la financiación en el año del 2012, sus investigaciones siguen en curso desde una oficina oculta en el Pentágono. El experto en investigación militar, Luis Elizondo, y su equipo repasaron los videos, documentos y otros materiales. Entre ellos, describe de los aeronaves y extraños objetos que se suspenden en el aire. En uno de los videos publicados por la New York Times, un objeto volador avistado en San Diego, California, viaja en contraviento en unos 200 kilómetros por hora. Fue detectado por dos aviones de combate F-18 de la Marina. Los pilotos no daban crédito. Los investigadores del programa también entrevistaron a personas que aseguran que habían experimentado encuentros físicos con hombres y hablaron con miembros del servicio militar que habían informado sobre los avistamientos de aviones extraños. A principios del año, la Agencia Central de Investigación, CIA, publicó en su sitio web unos documentos desclasificados, algunos de los cuales recogen avistamientos y testigos de OVNIs. Durante sus 5 años de duración oficial, el proyecto de investigó, informó y entrevistó a supuestos testigos de objetos voladores identificados. Bien, yo creo que hasta ahí se entiende más o menos de qué va esto, ¿no? Hablamos de que en Estados Unidos se habían destinado 22 millones de dólares entre los años 2007 y 2012 a un programa secreto de investigación
ovni, ufológico, que no es que solamente se esté dando en Estados Unidos. Ya, en este caso, la New York Times hizo la investigación en Santiago, California, y dio pues justamente esto, y habla ya de los archivos desclasificados que el año pasado también supimos, también lo comentamos aquí, acerca de este tema de la desclasificación de documentación ufológica que hubo en Estados Unidos y que se dio con mucha fuerza. Acá de lo que se habla es de que hubieron más de 600 millones de dólares que fueron destinados para un programa de investigación OVNI en Estados Unidos por un tema de amenazas aeroespaciales. ¿Qué opinión a esto, Carlos? Sí, pues, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué no me sorprende que una noticia de estas características una vez más salga a la luz, ¿no? Porque será porque de repente, a lo largo de repente, desde que tengo razón y desde que me intereso en temas de conspiración o de noticias internacionales, siempre las grandes potencias se han interesado por explorar algunos aspectos donde creen que ellos pueden obtener alguna ventaja o algún aprendizaje foráneo que no sea de repente de este mundo para poder seguir estando a la vanguardia en cuanto a su tecnología, a sus estrategias, a su manejo político global. De manera que no me sorprende que a los Estados Unidos haya destinado esa millonaria cantidad para investigaciones, ¿no? Ahora, lo que sí me sorprende es que de repente todavía no tengamos el informe final, ¿no?, de cuál ha sido de repente el resultado o a qué fines han llegado, ¿no? Si han tenido resultados o si es que de repente esta investigación quedó en nada. Eso es algo que algunos archivos que pronto se desclasificarán, y ojalá que sea así, nos den noticias o nos den luz de cuán provechosa ha sido esa inversión. Muy interesante ahí tu opinión, Carlos. Carly, ¿qué nos dirías respecto a esto? Que ya debes de haberlo oído anteriormente ya. Claro, coincido totalmente con Carlos, ¿no? ¿Por qué no nos sorprende que Estados Unidos destine hasta su propio, ¿no?, que destine mucho dinero en esto, ¿no? Porque siempre no desde tiempos remotos sabemos todos que Estados Unidos, la CIA, siempre ha tratado pues de avanzar y de callar todos los resultados obtenidos, ¿no? Hay muchas hipótesis que se tejen de que se ha avanzado mucho, pero incluso la cura de muchas enfermedades, ¿no?, por así decirlo, y que pues Estados Unidos se calla por el tema del comercio, pues, ¿no? Eso pienso yo. Bien, bueno, lo último que diría es que el año pasado, hablando con Carl y con los chicos, estuvimos hablando con una persona que nos hablaba también acerca del tema de desclasificación OVNI acá en Perú, que nos decía de que él tenía alguna documentación de expedientes que no salían a la luz, y ahí también podemos ver el tema de que acá en Perú ha habido, si no es que sigue habiendo, el tema de la inversión en este tipo de cosas, ¿no?, del tema de ufológico y del tema de investigación de los fenómenos aeroespaciales acá en Perú también. Lo que se ve ahora en Estados Unidos, pienso yo que se da con más fuerza por el tema de la desclasificación que ya se ha venido dando pues desde el año pasado, que vemos que esto ya ha agarrado un poco más de fuerza. Y nada, yo creo que hasta ahí estamos bien con las noticias, y ya entramos nosotros al tema principal, que ya lo estuve comentando anteriormente. Estuve con Daniel, estuvimos en la casa de dos personas que al parecer viven, digámoslo, acostumbrados a la entidad, ya no con miedo, ya no tanto a la expectativa de que se mueva algún objeto o de que pues pueda verse una sombra caminar por su casa, sino es que ya entrando al tema central que nos convoca el día de hoy y a la pequeña entrevista que le hicimos y que ustedes la tienen en Ciencia Paranormal, podemos ver qué es lo que ocurrió desde un principio con esta familia, ¿no?, y en este lugar. Listo, ¿cómo están todos? Esto es Ciencia Paranormal, y les habla Julio Milla. Estamos una vez más aquí
viendo temas de actualidad del misterio y demás. Hace algún tiempo estuve viendo, pues, con unos amigos el tema de un hecho que aconteció en un lugar que es justamente esta casa. No doy la dirección para que no haya problemas con el tema de búsqueda de información de los demás grupos de investigación, pero estamos aquí y estamos con una de las personas que conoce muy bien qué fue lo que pasó en ese entonces con la historia respecto a esto que ocurrió en esta casa, y luego les contaré un poco más de qué va el tema de los eventos que han acontecido aquí, ¿ya? Y las personas que han estado involucradas en todos estos acontecimientos. Bien, empezamos entonces. Empezamos con la señora Rosa y con César, que son amigos míos, pues, de años, y que hace muchos años me contaron esta historia y no hemos tenido el tiempo como para poder hablar, pero quiero que todo esto quede en un registro para, pues, mostrarle a ustedes y conocer más que nada cuáles fueron los eventos que acontecieron aquí, ya que eso tiene mucho que ver con el tema de la parapsicología y con los temas que tratamos nosotros en Ciencia Paranormal. Entonces empezamos con la señora Rosa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, César. Buenas tardes, Rosa. ¿Cómo va? Listo. A ver si empieza a contar, señora Rosa, cómo es que ocurrieron los hechos aquí. Ya, mira, yo tengo ya 10 años, 11 años casada, pero vivimos aquí aproximadamente en el tercer piso de mi casa 9 años. Entonces, ¿qué pasa? Desde que hemos venido acá siempre hemos sentido presencia, que hay alguien, por en general. Yo, que por en general siempre tengo la costumbre de quedarme lavando ropa hasta las 3 de la mañana con la lavadora, pero me quedo, o sea, acá como estoy aquí en el mueble, sentando viendo tele, y voy solamente a chequear la lavadora, por motivos que la noche mayormente lavo ropa, y cuando me voy a chequear mi lavadora, he escuchado mi nombre, mi oído clarito, en la noche, habrá sido 2, 3 de la mañana, cuando en ese momento escucho así una que me dice así despacio, lo que he hecho es apagar mi lavadora, y me fui a mi cuarto porque se me estremeció. Ya. Horrible. ¿Esto viene desde cuándo, el tema de estos acontecimientos? ¿Cuándo fue que se inició todo? Desde que hemos venido aquí. Desde que llegamos. Desde que hemos estado aquí. ¿Pero ha habido algún acontecimiento fuerte aquí? Lo que pasa es que aquí siempre ha sido los cuartos de mis empleadas. En el piso al fondo hay un cuarto donde siempre ha sido el cuarto de mis empleadas, ¿no? Yo he visto una oportunidad, porque yo tuve una empleada que ella abortó aquí. Ya, hasta ahí llegamos. ¿Cómo fue que aconteció esto? ¿Eras muy pequeña tú? ¿Quién estaba a cargo? Tenía 15 años más o menos. ¿Estaba a cargo tu mamá de sí, la casa y de la todo? Casa. Ajá, yo tenía 15 años y yo lo vi a mi empleada. Bueno, yo le había prestado un collar a mi empleada. Y como yo ese día iba a salir, yo necesitaba el collar. Era un domingo, porque ella tenía su salida los domingos. Entonces yo lo que hice fue agarrar las llaves duplicadas, porque sabía dónde mi mamá escondía todas las llaves duplicadas, y meterme al cuarto, ¿no? A sacar mi collar. Cuando yo abrí la puerta, vi un balde, el balde de trapear que siempre usábamos, estaba lleno de sangre, chorreado sangre en el piso. ¿Verdad? Yo en ese momento ni por acá me imaginé que podría ser un aborto. En ese momento no me percaté. Yo lo único que agarré, qué raro, dije sí, que la sangre se habrá cortado, no pensé. Lo único que en ese momento estaba desesperada porque iba a salir y necesitaba mi collar. Agarré mi collar y salí. Yeah. ¿Verdad que nunca se lo dije nada a nadie? Hasta que último recién se lo comenté a mi mamá. Ya, el acontecimiento es que tú llegaste pequeña por el collar, viste eso, como que te asustaste, cogiste y te fuiste. Ella no estaba en el lugar, no, ya, no había nada. No estaba mi empleada. No había más rastros de sangre en la cama, en el piso, nada. Solamente fue en el balde, fue en el balde y en el piso, como gotas, ¿no? Y conversando así con en el tiempo ya, que se fue mi empleada y todo eso, y conversando con mi mamá me dijo, ¿no?, que parecía que Graciela, la empleada, se nos había ido porque parecía que estaba embarazada, no sé, algo así mi mamá me dijo. Me pareciera, me dice mi mamá, como una persona adulta siempre es como esa en la cara que se nota. Entonces, porque la chica se nos fue, entonces, qué raro, le digo a mi mamá. Y nunca se lo comenté, hasta que un día así conversando, se lo dije, yo vi un balde con sangre, ¿no?, le dije así, mi mamá me dijo. Quizás ella hubiera abortado, porque ella comentaba que en el colegio un señor mayor, adulto, viejo ya, le pretendía. Y quizás ella había estado con el viejo, no sé cómo sería. Pero la cosa que, eso es lo que mi mamá me comentó. Bien, hasta ahí. La empleada no la volvimos a ver aquí en la casa. No volvió. No volvió. No, se fue a su pueblo y no regresó.
Eso fue lo que les dijo ustedes, se fue y no regresó. Se cerró su pueblo, ajá. Ya. Desde ese punto en adelante comenzaron a acontecer hechos que llamaron la atención, sí, a las personas que habitaban el lugar. En sí, cuando como yo vivía en el segundo piso no lo sentíamos nada. Las cosas cuando nosotros llegamos aquí. Yo al menos no tengo ese cuarto, lo tengo terror. En las noches sí, yo cierro ese cuarto siempre para la puerta cerrada. Porque no sé, hay algo ahí que me da miedo. Recapitulemos porque nos estamos yendo, creo, todos. Uh-huh. El cuarto donde tú habitas ahorita, donde está tu cuarto, es el lugar donde estuvo... No, es otro cuarto. Ah, ya, es otro cuarto. Ya. El cuarto que te da miedo es el otro cuarto. Es entonces. El otro cuarto de al fondo que solamente metemos cachivaches. O sea, es como un almacén. Sí, no lo usamos. Como un depósito. Uh-huh. Ya. De ahí en adelante han habido eventos paranormales aquí. Sí. Sin explicación lógica. Sombras. Ajá. Empiezan las sombras. Uh-huh. Cuando tú eras pequeña, ¿empiezan las sombras o ya cuando creciste? Y... No, nunca lo he sentido abajo, acá. ¿En este piso? En este piso. Uh-huh. Ya. ¿El cuarto estaba aquí en este piso? Sí, sí, este pero piso. Estaba vacío. Estaba vacío. Uh-huh. O sea, nosotros lo habitamos, lo amoblamos todo. Uh-huh. Para poder usarlo ya, normal, ir, pero uh-huh. Ya cuando ustedes han estado en este piso, ¿cuándo fue que empezaron los eventos ya? Más así fuertes que... Último, ¿no? Ahora último. Sí, ahora hace último. 2, 3 años, ¿no? Porque ya. Hablando con ustedes hace, claro, hace unos 4 años que hemos hablado nosotros. Sí. Y siempre te decía ya me penar. Contaban de que había el tema de penar, ¿no? Sí. Que es lo que comúnmente se habla, el tema de penar. Y ya habían el tema de las sombras, han habido movimientos de objetos y demás. Pero empezamos con el tema de las sombras. Eso empezó cuando ustedes ya tenían... 3 años atrás o 4 años atrás aquí. Sí. ¿No sí. había nadie habitando este piso o no, sí? Nunca viví nadie. Ah, ya, ahí empezamos. Ajá. Pasó lo que pasó con la chica, se deshabitó el lugar y cuando ustedes regresaron aquí es como si se hubiese quedado algo acá, retenido. Claro, pues. ¿No? Y cuando ustedes han empezado a convivir acá, han notado que están conviviendo con una entidad que habita este lugar. Sí. Así es. ¿Cómo es que se representó así por primera vez? ¿Fue una sombra? ¿Se pasó? Por sombra. ¿Los asustaron a ustedes? ¿Cómo? Lo que apareció fue una sombra. En el cuarto de donde dormíamos con mi hija. Y ahí fue que se paraba en una esquina del cuarto, siempre. ¿Cómo identificaban eso que se paraba en una esquina? ¿Tu hijo lo veía? Claro, yo lo vi primero. ¿Veías la sombra? La silueta, toda la sombra ahí parada en una esquina. Una persona, era un hombre. Pero no lo tomaba más importancia porque como estaba mi hijo ya, porque no tenga miedo, ahí le comenté a mi esposa que ahí nació, ya me dijo que... Y después un día mi hijo tiene miedo de dormir solo a una cierta hora y se va a nuestra cama. Entonces dice, ahí hay una sombra, dice. Ahí pensé que solamente yo lo veía. Entonces él también lo había visto. Ahí para mí. Sí, ajá. Coincidimos hablamos, los tres en el mismo lugar. Hablamos de un niño que tiene 10 años de edad. Claro, no menos. En ese tiempo, 9 años, 8. No, el año pasado. Claro, el año 9 años. Tiempo. Hablamos de un niño de 9 años que para que se imagine una cosa así es algo un poco irreal. Claro. Sobre todo el hecho de que tú eres testigo de que realmente estaba eso ahí. Que lo habíamos visto, ajá. Sí. ¿También lo viste? Sí, también me quemé. Claro. Bien. Después de que pasó eso, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cuál fue su reacción para evitar esto? No lo tenemos mucha importancia. No le tomamos importancia, porque, ¿verdad? Para no... No hacer crecer miedo, todo este miedo y todo. ¿Será porque también en parte, o sea, se nos presenta, pero no... Está ahí, ¿no? Ajá, está ahí, pero no nos agrede, no nos hace nada. Solamente sí nos da temor, a mí en particular me da temor. Pero ha habido otros días que se pasea. Uh-huh. Que lo ven que pasa. Sí, o sea, yo estoy viendo una noche, que se queda casi. Yo estoy viendo así en la madrugada, tele, una película, y la sombra vino de la ventana de acá de la calle, se entró... Paseo por acá, pero la silueta de la luz de la tele refleja, pues, ¿no? Y ahí clarito yo he visto la sombra que ha pasado. Ha pasado, se ha ido hasta el fondo, hasta el cuarto del fondo, yo me he parado, le he seguido hasta acá, y de ahí le he visto que estaba regresando, me he sentado de nuevo acá. Y ha venido acá, se paró ahí y salió por la puerta. Así ha pasado. Así ha pasado. Pero no es una ni dos, son varias veces. ¿Sabes? Ahora, ustedes que más o menos identifican lo que esté acá, tengo algunos comentarios de ustedes mismos de que no es solamente una sola persona la que ha estado aquí. O sea, no es una sola entidad. Se reconoce no, más que una aquí. Claro, sí, parece que sí, porque a veces puede ser pesadilla, no sé, pero...
Pero ahí sí parece que se revelaría ahí. Sí. Ya. Llegamos entonces al tema fuerte de lo que ocurrió aquí en la casa y ocurrió justo en esta mesa. Sí, el vaso. El tema del vaso. El año pasado, ¿no? Estabas tú solo en la noche, ¿qué hora era? Estábamos así. Estamos era como a las 3 porque estaba jugando la U con Uni. Ya. Y yo me serví una gaseosa, pero helada, y la dejé en la mesa. Y ahí donde estás tú sentado, yo estaba ahí. Yo estaba acá. Ahí donde estás. El vaso estaba ahí puesto en la mesa. ¿Lo pongo? A ver, hacemos una representación. El vaso estaba acá, ahí está, así. A ver, un poco más. El vaso estaba así. ¿Qué horas era? Las 3. 3 de la tarde. 3, 4, así. De la tarde, así, hasta acá. Ya, entonces, como la gaseosa está helada, está frío, en líquido, ¿sí o no? Ya, entonces, estaba ahí sentado de acá, viendo así la tele. De pronto entra un viento así, pero no lo va a mover porque él deja la ventana y el vaso se mueve así. Ahora va a salir de acá 4 o 5 centímetros así. Y dejó la huella, yo me paré al ver. Y la huella del lago del vaso que está como sudando, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que llamamos. Yo no puedo engañar a nadie porque yo. Sí, porque yo me paré y se movió el vaso. Y yo digo, ¿cómo se va a mover? Le digo así. Y yo le digo. Me dice, no, ¿qué va a hacer? Ahí está la huella. Me paré y de verdad. Ahí cuando me paré, yo lo vi, la huella así como que arrastras el vaso. Mm. Yo le digo, oye, de verdad. Como la vaso está helada, le digo, dejó huella. Ay, qué miedo todavía. No te puedo engañar. Sí. Después de ahí, ha habido un acontecimiento en sueños. Sí. Contigo. Conmigo. Ataques, por decir. Claro. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo ocurrió que, no sé, estabas soñando, te atacaron, te levantaste, estabas sonámbulo? ¿Cómo es que te sentiste? A mi hijo, a veces no quería dormir en la cama, sino que quería dormir en mi brazo. Y entonces que él, yo lo tenía así en mi brazo, y una vez entró una sombra y le hizo cariño en su espalda. Pero no podía ver su cara, pues solamente miraba del cuello para abajo, ¿no? Pero así negro nomás. Después, y otra fue que vino ya con puerta de canal, ¿no? Ya sentiste como que un ataque que te estaba haciendo. Pero ahora, esos acontecimientos se han vuelto un poco más violentos desde como empezó hasta ahora. Claro, un poco más. ¿No, no entienden ustedes la lógica de lo que esté acá? ¿O es que eso ocurrió desde que nació tu segundo bebé? No. Eso no, ha sido desde antes. Ajá. Por lo menos en mi caso, cuando él se va de viaje, yo me quedo sola en el cuarto y yo duermo sola y con mi bebé, porque mi hijo mayormente se va a dormir. La puerta también quisieron abrir, ¿no? Ajá. Se siente la chapa. Que quieren tanque, que quieren, así como, y ahí ya está oscuro, pero es oscuro. No hay nadie. Aquí no hay nadie, pero tú sabes que no hay nadie. Y son más de esta chapa, sino del cuarto también. Del cuarto también, a mí me pasó en el cuarto. O sea, el cuarto también. Clarito que, o sea, lo quieren abrir. Se siente clarito cuando, pues yo me quedo viendo tele hasta tarde, la noche da mejor películas que de día, y yo me quedo viendo película y de pronto mi puerta, mi chapa suena, y yo a veces pienso que es mi mamá porque sé que mi mamá tiene una duplicada, bueno, entra mi mamá, yo estoy sentada esperando que mi mamá va a entrar, y nunca entra. Pero sí se escucha que la chapa está así, que suena. Eso, y me quedo eso, así. Eso, me disculparán, pero ya va al tema que investigamos hace un par de años, Daniel, de... en el RIMAC, ¿no? El tema en el RIMAC que subimos en una casa, haciendo la investigación ya de noche. Hicimos una previa investigación que es una entrevista que les hacemos a las personas que habitan el lugar antes de ingresar. Esta es una pre-entrevista a la que estamos haciendo ahora. Pero cuando ya entramos, pues en la noche a hacer la investigación, pusimos las cámaras y estuvimos ahí, pasó lo mismo. Estábamos bajando a la escalera, estábamos cerca de la puerta y quisieron abrir la puerta, sonó. El detalle de lo que les cuento es que todo está registrado en las cámaras de video, en los audios que tenemos, y no entró nadie, se abrió la puerta, sonó que abrieron, pero no había nadie. Ay, acá tiene miedo. ¿Verdad? Acá es que... tiene miedo, mi cuñada no entra. Ella, cuando yo voy de viaje y el model está acá en mi piso, ella no viene a apagar el model. No quieren entrar de noche en mi espacio. Al menos mi hermana me dice, no sé, hay algo no que... No entro, tengo miedo. Ahí. Tengo miedo, sí. Es pesado. Le da un poco de temor. Yo le digo, pero no, o sea, sí da temor, pero no molesta, ¿no? Le digo, mientras no agreda, o sea, mientras no molesta. Ustedes están como que
conviviendo con esto de una forma en la que ya están acostumbrados sí. por el tiempo quizás acá. Porque no le demostramos temor, ¿no? Yo a veces me puedo quedar hasta las 3, 4 de la mañana acá viendo película y, o sea, no, normal, no le tengo ese temor. Agarro, pago mi luz, me voy a todo oscura. No tengo miedo. No. Será por eso que no se manifiesta con nosotros, pero porque no tenemos ese temor. Recapitulamos, porque se me pasó algo. A la empleada que tenían ustedes aquí, tú me dices que se fue de viaje, ¿pudo comunicarse con ustedes cuando ya no estaba acá? Sí, nos llamó después de 2 años así, que estaba en Lima, que estaba trabajando, pero de ahí no supimos más. ¿Pero no le preguntaron el acontecimiento? No, nunca le pregunté, nunca le encaré de lo que había pasado, si es que ella había abortado, no, nunca le dije eso. Nunca le pregunté. Yo a mi mamá le comenté justo así, hablando con mi mamá, siempre pena, arriba, qué raro. Mi mamá me dice, qué raro, me dice así. Pero para mi mamá siempre decía, para mí la Graciela se ha ido porque estaba embarazada. Qué raro que se vaya porque acá está trabajando tranquila, ella muy bien. Me decía mi mamá, ahí cuando yo le digo, mamá, yo vi un balde lleno de sangre, le digo así. ¿Será por eso que penan arriba? Le digo así. Porque yo, o sea, lo que pasa es que yo, mi cuarto, en el fondo, mi cuarto estaba antes de donde yo era soltera, mi cuarto estaba abajo de ese cuarto. Yo siempre sentí en ese cuarto que jalaban muebles. En ese cuarto siempre hemos metido sillas, cositas así. Y en la noche, como mi cuarto está abajo, yo escuchaba que como si caminaban o si no, como que jalaban algo. Y yo siempre de noche le digo, mamá, yo en ese cuarto siento, por eso siempre he tenido miedo a ese cuarto. Le digo, mamá, porque ese cuarto, no sé, hay algo, le decía a mi mamá. Yo duermo y en la noche yo siento que arriba caminan o que jalan sillas, jalan algo. Le decía a mi mamá, porque yo duermo abajo. Y mi mamá, estás loca, siempre mi mamá me decía, estás loca, tú siempre parecerás el vecino de al lado. Porque acá nunca nadie se ha vivido más que nosotros, nada más. Nosotros siempre hemos vivido en el segundo piso y en el tercer piso que recién hemos venido nosotros ya a vivir. De ahí nadie más que las empleadas, que era su cuarto fondo. Pero no sé por qué siempre yo ese cuarto sí le he tenido así un poquito de... Bien. Creo que hasta acá está bueno, sin entrar tanto en los detalles y sin entrar en el tema de comenzar a hablar desde el tema de la parapsicobiofísica, del tema de que nosotros tenemos energías y de que si aprendemos a desarrollarlas podemos hacer cosas pues como mover objetos y demás. Hablo de telequinesis, de telepatía y de condiciones de energías PSI. Pero vamos a dejar hasta acá esta pre-entrevista para pues escuchar el audio y con los chicos poder conversar un poquito más a fondo qué es lo que vendría a ser y tener opiniones respecto al caso de esta casa. Más adelante nosotros les vamos a ir trayendo acerca de la investigación que estamos empezando justamente acá y vamos a ir viendo algunos datos que vamos a ir recogiendo también de este lugar. Y vamos a ir viendo cómo va el desarrollo de todos los acontecimientos que están ocurriendo aquí. ¿Sí? Hasta acá vamos a dejar este video que es una pequeña introducción a una investigación que vamos a empezar en Ciencia Paranormal. Y más adelante pues vamos a traerle más de esta investigación. Gracias por vernos. Empezamos entonces con cómo es que se inicia todo el tema. No, la entrevista, como ya deben de haberla visto, es muy interesante. Sobre todo que los mismos que tuvieron este tipo de experiencias nos cuenten qué fue lo que ocurrió. Empezamos con el tema de que ha habido un aborto en la casa de esta familia hace muchos años atrás. Al parecer la empleada doméstica queda embarazada y ella misma se hace un aborto. Encuentran un balde y un charco de sangre y en el lugar pues nada más. La persona que vivía en el lugar nos cuenta que ella llega, era muy pequeña, a sacar un objeto que le había prestado a la empleada doméstica y encuentra este charco y este balde de sangre, que fue lo que a ella le llamó más la atención, pero no comentó mucho hasta que luego lo comenta y ya cuando ella crece se da cuenta de que eso fue un aborto, ¿no? Uh-huh. Años después ya empiezan aquellas manifestaciones que se va dando en la casa, ¿no? Y aquello que empieza a darse de notar. En el principio de este caso, Carlos, ¿qué opinión le tendrías a este caso que ya estamos empezando con el tema de la investigación? Bueno,
por lo que puedo opinar y solamente eso, no podría opinar tanto, porque es lo que de repente he escuchado de ti, un testimonio que has estado recogiendo, pero hay mucha tela por cortar, porque para empezar tendríamos que ir personalmente y recoger algunos datos y quizás de repente, si es que algún fenómeno paranormal ocurre, pernoctar o exponernos a alguna experiencia que podamos constatar. Bien, justamente eso es lo que hemos puesto el día jueves aquí en el canal, que es justamente el tema de que estuve con Daniel en esta casa, haciéndole la entrevista a la familia. Y justamente ellos nos empiezan a contar qué es lo que ocurre en el lugar, ¿no? Cómo es que acontecen los eventos en su casa, ¿no? Lo primero que tenemos nosotros es el testimonio de las personas que habitan en el lugar y que nos empiezan a contar qué es lo que ocurre ahí. Carrie, ¿algo que opinar? Claro, sí, definitivamente sí, Julián. Y también Carlos. A ver. Yo he visto el video, pero también te podría decir por experiencia propia que eso puede ser totalmente cierto. Sabemos que yo como católica, tú como agnóstico y Carlos también como agnóstico, sabemos que en cualquier religión o tipo de creencia que la vida es un, ya sea pues es un pecado o un delito, pues, ¿no? Pienso yo de que una persona que está ya sabe por nacer, ¿no? Desde el primer momento en que se concibe, pues ya tiene vida, ¿no? Así sea un charco de sangre o como fuere, ¿no? Como lo quisieran ver cualquiera de ustedes, ¿no? En mi caso, pienso que cuando algo se concibe, ya desde el primer minuto ya tiene vida. Eso pienso yo. Por lo tanto, cuando esto es interrumpido por este tipo de prácticas de aborto, yo me imagino que esta persona, este ser, se dice, ¿no? Y muchos hablamos, ¿no? Muchos se habla de que siempre somos reencarnaciones de algo, de alguien. Siempre nosotros escogemos a nuestra mamá, ahí se habla de la vida después de la muerte. Y qué mejor explicación, ¿no? Que ese debe ser el espíritu, ¿no? Un ente que se esté manifestando en esta casa, ¿no? Que ya están acostumbrados ellos, pues, como que convivir con este ente, ¿no? Pero lo que no saben es que este ente puede tomar, como le explico, si quisieran hacer en verdad, podría tomar como una especie de represalia, pienso yo. O se podría manifestar con más agresividad, ¿no? Hay teorías, he leído e investigado un poco el caso en que cuando los niños son abortados y no bautizados, porque ahí la familia creo que debió de, cualquiera fue su creencia, debió de bautizarlo de cierta forma, ponerle un nombre, una cosa así, como para que pues se sienta un poco identificado y no tome una actitud agresiva contra las personas que están viviendo ahí. Eso pienso yo, ¿no? No, sí, justamente era lo que me comentaba Daniel en la casa, cuando ya empezamos a tomar las fotos y a ingresar a esta habitación donde ocurre todo esto, porque si nos dieron el acceso a la habitación después de hacerles la entrevista a la familia, ingresamos, tomamos fotos y justo Daniel, pues hablábamos con la familia de que esto podría ser contraproducente por el tema de que se desate con más fuerza aquello que esté ahí. Porque nosotros no sabemos si es una entidad buena o es mala. Ahora, lo que se recogimos también ahí en los testimonios es que esta entidad permanece en la casa después de un tiempo en que pasa este aborto en el tercer piso de esa casa, no ingresa nadie. Pasan algunos años y en este piso ya llega a vivir esta familia con la que nosotros hemos conversado, con la que ya estamos en contacto y ya estamos viendo el tema
seguir yendo. Bueno, yo ya he ido un par de veces más y Daniel más aún porque está un poco más cerca de donde él vive. Y hemos estado con la familia recogiendo los datos y después de que pasan estos años, de que ellos van a vivir en este tercer piso, tienen a su hijo y empiezan los acontecimientos extraños. Una entidad que no saben cuál es, empieza a aparecer una sombra que camina, que comienza a asustar a su hijo. Su hijo muy pequeño aún no puede identificar ni decir bien qué es lo que se encuentra ahí. Pero la familia sí los ven, ven una sombra que pasa, ven que se posa en un sitio, ven que encienden la luz y ven una sombra en un costado. Sueñan con esta entidad, que es lo que también me llamó bastante la atención en este tema, ¿no? Que me cuenten de que tienen sueños y como que esta entidad quiere comunicarse con las personas. Ahora, hablamos de que esta casa es una casa antigua y que no es, o sea, ellos me dicen, hay una entidad que al parecer es un ser acá, un ser masculino. Pero en los pisos de abajo, que también es una casa muy grande, hablan de una persona anciana que camina por las noches. ¿Entienden? O sea, no es que solamente en este tercer piso ocurra esto, sino que en los demás pisos, al parecer, también hay algún tipo de infestación, diría yo, con entidades que se mantienen en este lugar. ¿No? Carlos. Sí, bueno. Sí. Acá estoy. Bueno, tú estás aportando más datos que resultan interesantes y bueno, hubiera sido muy bueno que de repente también al menos Daniel hubiera participado al menos para hacer un descargo, porque él es una persona que también conoce bastante de este tema y yo personalmente he tenido la oportunidad de verlo en acción cuando estábamos en la casa del RIMAC, así que igual, o sea, tu testimonio al menos me da algunas más luces de lo que yo creía, pero efectivamente, como dice Carrie, ¿no? Algunos que son católicos tienen sus creencias y algunos otros no, pero yo creo que estas manifestaciones escapan, ¿no? Más allá de repente del credo religioso que uno pueda profesar, porque estamos hablando de repente de manifestaciones espirituales que trascienden lo religioso. Pero igual, ese es un tema muy interesante, que no estoy enterado de repente del todo bien, pero me hubiera gustado que Daniel hubiera aportado también su experiencia que ha tenido, como una persona que conoce bastante el tema. Bien, Carrie. Bien, yo pienso que Daniel hubiera sido creo que el más idóneo para expresar su opinión. Hola. En cierta forma. Sí, Carly, te escuchamos. Daniel creo que hubiera sido el más idóneo para expresar su opinión, ¿no?, sobre este caso, ya que ya yo no he visto, no he tenido el gusto de ver a Daniel en acción, pero sé de sus conocimientos. En este caso, yo estaba pensando. ¿Es su pedido? Sí, Carly, sí, no te preocupes. Sí. Te escuchaba hablar. Hola, ¿me oyes? Sí, por supuesto. Ya. Te escuchaba hablar sobre que cuando la pareja tuvo un niño y fue a vivir al tercer piso de esta casa, ¿no? Recuerda que es un aborto, un ser que nació, bueno, en ese momento concebido un ángel, cuando fue interrumpida su vida. Ya pues ya no era, ¿no? Nada de eso. Recuerda que no fue nombrado y siempre vivió en la oscuridad, ¿no? Ahora, este niño nacido, ¿no?, que es un angelito, fuera de todo pecado, siempre despierta, que digamos, la curiosidad de estos entes de bajo astral o que no están, como, es como, no sé si recuerdas la película Poltergeist, ¿no? Es como Carolán, ¿no? La niñita chiquita, ¿no?, de 5 añitos, que pues es pura, ¿no? Es un niño, un angelito, ¿no? Que pues adquiese, que al que
que hay como una luz, una lámpara que atrae a los seres del cementerio que habitaban ahí, ¿no? Yo me imagino que eso, así es como deben de verlo a este bebito, ¿no? Que a este niño que nació, este bebito que nació, como un ser de luz muy potente, ¿no? Que les recuerda la vida, que molesta o que los atrae, que por eso están tras, ¿no? Es una casa antigua con mucho más razón de más entidades antiguas también, que pues hayan dicho que ese niño, ese bebito, hay curiosidad, ¿no? Su manifestación. Así es, pero mira, creo que no nos estamos entendiendo muy bien porque tal vez no las personas que nos ven no han visto la entrevista. Voy a poner un fragmento nada más de la entrevista, espero que se oiga bien. Si se oye mal, me hablas, Carly, por inbox, si es que no nos oye bien esta entrevista, porque no la iba a poner, pero vamos a ver si la ponemos un poco para que las personas también vean de qué está yendo el tema, ¿sí? Pero bueno, yo creo que sería mejor, Yamino, yo creo que sería mejor que lo cuentes tú, porque creo que vamos a tener problemas de audio. Eso también, por eso. Claro. Por eso quería hacer el intento, pero seguimos. Claro, cuéntalo. De manera rápida puedes contar la entrevista, una cosa rápida, y yo sé que la gente va a entender. Claro, o sea, deberías contar lo que pasó. Sí, no te apoyes tanto en los audios, cuéntalo. No te apoyes en tu opinión científica. Cuenta lo que tus ojos vieron. Lo que tus ojos vieron, lo que oyeron, ¿no? ¿Qué dijo la papá? ¿Qué dijo la mamá? ¿Qué dijo Daniel? ¿No? Su opinión, la opinión de Daniel como persona especializada en ese caso. ¿Qué dijo el niño? ¿Cómo era la sombra chiquita, grande? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Algo, eso es lo que queremos, detalles. A ver, vamos a seguir, porque ya creo que van. Vamos por la mitad de la entrevista que se le hizo, que era justamente lo que les venía contando. Uh-huh. Ya, lo que nos cuentan es que ya el niño llega a crecer, el niño ahorita tiene 11 años, ya. Y el niño en este momento ya lo ve. Ve a la sombra y le dice, papá, él está aquí. Las personas que habitan me cuentan de que el fenómeno más fuerte que ha habido en la casa es el hecho de que se haya movido un vaso. Llegó, pues, no se sabe, encargado el padre de familia, estaba ahí viendo juego de televisión y de un momento a otro el vaso que deja en un costado se mueve. Estaba justo con su esposa y se mueve el vaso. Luego de nos cuentan de que las personas, ya hablamos de que familiares de ellos o alguna persona que viene a la casa siente como un rechazo al ingresar, les da miedo, sienten como temor el estar ahí. Me cuentan de que tienen una hermana que tiene mucho miedo el ingresar a este tercer piso porque ya no aguanta, como decimos nosotros, ¿no? Que el ambiente esté tan cargado. Ingresa una persona y se siente como que si estuviesen mirándote de algún lugar. Y es justamente lo que sentíamos nosotros al ingresar. Yo les soy sincero que estuve con Daniel ahí toda la tarde viendo el tema de la investigación, tomando datos. No vi ningún movimiento de objetos, ni tampoco una sombra. No les voy a decir que vi algo, pues, recontra paranormal que ocurrió, no. Pero sí el ambiente se siente muy pesado, sobre todo esta habitación en la que se encontró, porque tuvimos acceso a él, estuvimos tomando algunas fotos, filmando ahí un poco, que no sale en la entrevista. Ya vamos a ver si es que hacemos un video más para que puedan ir entendiendo un poco de qué van esos datos, porque en la entrevista solamente salimos nosotros y los dos esposos que nos cuentan toda la experiencia de vivencia en esta casa. Lo que nos dicen, sí, es que de todo lo que les ocurre, que es inclusive que los toquen, tema de que escuchen, que les hablan, que se sueñen con alguna entidad que esté ahí con ellos. Es como si despertaran y la entidad estuviese con ellos, al lado de ellos. Que sienten en las noches que alguien se acuesta a su lado. Hay manifestaciones que se vinieron dando con su hijo también. Que su hijo al parecer jugaba con alguien y no había nadie en el lugar.
de que ellos tengan miedo, no, pero sí hablé con Daniel y voy a tratar de juntarme con Daniel para poder hacer un video y también traerles el video para que entiendan un poco también la experiencia de Daniel en el lugar. Pero pues los acontecimientos ahí se siguen dando. Bueno, por ahora nosotros tenemos los permisos para poder seguir yendo al lugar y poder viendo cómo es que va el desarrollo de en este caso. Pero hasta acá la historia, ¿no? La historia es que hubo un aborto ahí. Lo que pienso yo es que no sé si al momento de que hubo ese aborto, el tema de la maldad de la madre por ella misma hacerse hasta este autoaborto, dejarse pues esta entidad con maldad, como pues fue un aborto que ella misma se hizo, que nos cuentan también, por cierto, de que esta persona, después de que se hizo el aborto, desapareció. Años después supieron de ella que estaba en provincia, pero nunca supieron más, ni regresó, ni pudo hablar con la familia. Pero esto que está en la casa, está ahí, están los testimonios de los chicos, y sí me gustaría, Carlos, que tú hablaras más que como investigador de estos fenómenos, como psicólogo con la familia, ¿no? Para entender un poco más cómo es que ellos van entendiendo esto, porque nos cuentan las cosas y nos las cuentan de una forma tan vívida que pues uno cree, ¿no? Y dice, lo que está pasando acá es algo que no tiene una explicación lógica, más que nada por esto. Sí, Carrie. Yo tengo una pregunta para ti. Yo no he estado en esa casa, pero dime una cosa. ¿Por qué relacionan estas manifestaciones con el niño abortado, no? Si ¿hace cuánto pasó lo del aborto? ¿Como cuántos? ¿10 años? ¿11 años? ¿Por qué tendría, si es que no, en todo caso, si es que no existe esta entidad, no? Pues, ¿no? ¿Por qué ahora relacionado con el aborto que hubo hace años? ¿Por qué esta relación? ¿Por qué llegan a esta conclusión ellos? Quiero saber. Bien, y gracias por preguntar eso, porque se me escapaba justamente algo que ya lo he escuchado en otra investigación que hemos hecho y que lamentablemente no hemos tenido los permisos como los que tenemos ahora para poder mostrarlo, ¿no? Para poder poner un video y decir, ¿saben qué? Esta familia está ocurriendo esto y estos fenómenos se vienen dando y que las personas lo vean y saquen sus propias conclusiones respecto al caso. Es el hecho que en esta habitación, cuando me cuentan, ¿no? Que cuando ya llega la noche, cuando cae la noche, las cosas que están ahí, que es como un almacén que está en este lugar, o sea, el cuarto ya es un almacén, hay cosas ahí guardadas que nosotros las hemos visto y en las noches se escucha de que algo las mueve. Por eso es que nos da la referencia de que ahí hubo un asesinato y de que hay algún tema de entidad o caso paranormal ahí, porque en las noches se escucha que se mueven las cosas que están ahí, que golpean paredes y demás. Por ahí es que empieza el tema de poder asociar la muerte, el aborto, con el tema de los fenómenos que se vienen dando ahí en la casa. ¿Carlos? Así es, sí, te estoy escuchando atentamente. Ante todo, creo que por muchas veces he tenido este comentario, ¿no? De repente la reacción de estas personas que viven responden de repente ante una incertidumbre que de repente ellos no terminan de comprender y quizás nosotros también, ¿no? Pero quizás de repente este aborto que ha tenido lugar ahí puede que de repente se esté manifestando. Como todos sabemos, nosotros somos energía y esa energía de repente hay una mala canalización de esa energía que también va de la mano con lo espiritual. De repente algo ahí, lo que se llama, ¿no? Penan, no ha habido de repente, como decía Carrie, ¿no? Un ritual religioso como para darle un descanso, porque tiene mucho que ver. Entonces puede que efectivamente se esté manifestando con movimiento de cosas, con sonidos, y eso tiene la incertidumbre a las personas, ¿no? Ahora, sería mucho mejor de repente, como parte de repente de la entrevista o como una segunda entrevista, ir y recoger su testimonio
Y de repente, ¿cómo no? También tener la oportunidad de pernoctar o quedarnos ahí para recoger las impresiones que dice que sucede en esa casa. Así es, Cari. ¿Algo que opinar ahí? Estaba pensando que lo mismo que Julián, pero yo tengo una hipótesis de una prima que tuvo un aborto, pero ya por causas naturales hace 16 años. El tema es, no es este, no, o sea, ¿qué tiene que ver con el tema de ahora? Es que cuando mi prima tuvo esta desgracia para ella, ¿no? Al año siguiente salió embarazada. Ella me cuenta, ¿no? Me cuenta de que ella, de que él a veces, mi sobrino tiene hoy por hoy tiene 16, de que él ve a veces cuando tenía más niños, veía un niño también casi de la misma edad, un poquito más grande que él, que le saludaba, ¿no? Le decía, ¿no? Me llamo tal, me llamo así, le decía. Entonces, mi prima relaciona siempre con la persona que es que con el aborto que tuvo natural, que tuvo ella, pues, ¿no? Como que es lo que se dice, como que como dijo Carlos, en el mundo espiritual va creciendo. En este caso, mi prima, por consejo de una persona, le puso un nombre X, ¿no? X, le puso un nombre X. Entonces es cuando ella a veces escucha, está sola, escucha, lo llama por su nombre, ¿no? Plano, deja de molestarme o no me molestes o ya te escuché, me acuerdo de ti, perdóname por lo que pasó, pero no, o sea, no estaba en mis manos tenerte conmigo, algo así, algo como eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre se habla de que cuando ha habido una especie de, bueno, en este caso este aborto se ha sido provocado, para mí debe haber como una especie de rito pero no de aparte de echarle un poquito de agua bendita en mí, a mi parecer, como que algo como que pidiéndole perdón, ¿no? Perdón porque no pudiste crecer, porque no pudiste crecer en el mundo terrenal, una cosa así, ¿no? Porque pienso que puede estar que se comunique con el niño, porque con el niño debe ser como que él como que él quisiera también haber crecido como este niño, ¿no? Que está creciendo, ¿no? Tiene ya 11 años ahora y posiblemente va a crecer más, ¿no? Va a tener muchos años de vida. Eso pienso yo, que este ente, este ser en el mundo espiritual debe estar creciendo a la par como crece. Esto pienso yo. Bien, y justamente eso era lo que la verdad quería de esta conversación, de este conversatorio que estamos teniendo, ¿no? El tener esa variedad en teorías que se van formando acá. El tema de que me den estas opciones que son válidas todas. El tema de las energías PSI, del tema de la parapsicobiofísica, lo vi, que es justamente lo que nos dice Carlos. Que sería pues ir y habitar un poco también con las personas de ahí para ir viendo el tema de este desarrollo de energías PSI en las personas que habitan. Lo que dice Carly también es muy válido, el tema de que pueda tal vez poder hacer de que esto sea pues más llevadero con el tema de darle un nombre o de tal vez bautizar a esta entidad, ¿no? Para que esta entidad pues esté en paz, que también es muy válido y justo lo que me decía Daniel, que era el tema que luego vamos a verlo en el grupo porque estaba él justamente con este miedo de oír y hacer pues ayudar a la familia, hacer una limpia, estar con ellos, ir viendo el tema de los fenómenos para que se calmen. Y también el darnos cuenta de hasta dónde podemos ayudar y dónde ya es perjudicial, porque la entidad no vaya a ser justamente como nos dice Carrie, que tome algún tipo de represalia si agarre fuerza con este ingreso nuestro, ¿no? A esta casa. Ahora, los permisos, sí los estoy viendo, Carlos. Vamos a ver cómo hacemos, porque vamos a seguir viendo el tema de esta investigación que estoy muy seguro que nos va a tomar mucho tiempo,
¿ya? Porque la investigación sé que no va a ser ni de 1 ni de 2 meses, va a tomar mucho tiempo el ir yendo al lugar, el ir viendo el tema de los fenómenos que se vayan dando, el ir viendo si podemos tener registros de lo que está ocurriendo. Hasta ahora, como les digo, estuve con Daniel. Trataré de, con Daniel, hacer un programa respecto al tema para traerles también a todos los chicos y nos entiendan un poquito mejor. Ya Daniel no ha podido estar el día de hoy por un tema técnico, pero trataré de ubicarlo y hacer un programa. Pero hasta ahora está todo muy bien. Creo que el programa ha estado bueno, ¿no? Porque ya estamos ya finalizando con esto. Y pues eso era lo que quería más que nada, chicos, ¿no? El tema de sus opiniones, de que hablemos de teorías que podrían estar relacionadas justamente con lo que está ocurriendo ahí, y el ya tomar el tema como una investigación que se vaya desarrollando, ¿no? Que no quede simplemente acá en comentar esto o en la entrevista, sino que más adelante les vayamos trayendo un poco más acerca del desarrollo que se vaya dando acá. Lo último que quiere decir, Carlos, para ya terminar con el programa. Bien, ante todo, es un gusto y un placer otra vez volver a encontrarnos. Acá estamos con todas las ganas de repente de tocar estos temas, algunos por develar, otros develados, otros temas que requieren un poco más de investigación, conspiración y todo lo que ya ustedes conocen, chicos, y de todas las personas que nos están siguiendo. Así que vamos a seguir para adelante y ya pues cada uno siempre estará aportando desde su humilde postura, ¿no? Las cosas que suceden alrededor y sobre todo no, tomando como referencia de repente algunas investigaciones que se puedan hacer, pero sobre todo dejándonos guiar por nuestro razonamiento intuitivo, ¿no? Que esa es la voz que de repente debe de guiar nuestros pasos. Así que gracias, chicos, y buenas noches. Carly, ¿algo más que opinar? Mi último consejo sería, lo último que podría decir a la familia es que traten de ponerle un nombre a esa entidad, tratar de ponerle una identidad, un nombre cualquiera, X, y tratar de siempre, pues, o orar o tratar de darle palabras de consuelo para que esa entidad, como les dije, no tome fuerza agresiva. Por otro lado, no se olviden, chicos, que Ciencia Paranormal está en YouTube, está en Instagram, está en Twitter. Y está en Facebook. Y a mí me pueden buscar en mi fanpage, lo que Carly cuenta. Gracias. Bien, nada, gracias, Carly, por acompañarnos este nuevo año. Ya estamos empezando con todo esto y se viene, pues, la verdad que este año se van a venir cosas muy interesantes. A ver, les cuento así, a grosso modo, un par de temitas que se están viniendo también con nosotros con el tema de las investigaciones. En un lugar acá de Lima hubo un lugar donde habitaron monjas, al parecer hubieron muchas violaciones en el lugar, lo que nos cuentan respecto a esto. Y este lugar es un sitio que está ahorita abandonado porque este lugar fue un colegio de mujeres, fue un colegio exclusivo de mujeres, hubieron muchos abortos, muchas muertes ahí. Y al parecer, algunas personas han ido y han hecho rituales en el sitio. Tengo ubicado el lugar, vamos a ver si nos acercamos ahí, hacemos algunas tomas y se las traemos también para que vean cómo es que va este caso, porque está muy interesante el sitio. Ya más adelante vamos a traer un poco más de detalles sobre eso y sobre un centro comercial, digamos, en el que, y esto ya es algo que he escuchado anteriormente también, pero ahora tenemos pruebas, no es solamente lo que les voy a contar. El tema de que se encuentren pisadas muy pequeñas en este establecimiento. Bien dado y vamos a estar al pendiente de respecto a este caso. En todo Buenas caso, noches. hasta acá llegamos en Ciencia Paranormal. Agradecerles a todos por vernos y ya saben, pues Ciencia Paranormal seguimos investigando, ya saben cómo vienen los programas los jueves, los días de semana tenemos noticias de actualidad y la próxima semana les tendremos también un tema interesante. Gracias por vernos.